La flota de la pesca artesanal de la región de Los Lagos no podrá ingresar por ahora a operar en la región de Aysén. Lo anterior debido a que la Corte de Apelaciones de Coyhaique admitió a tramitación y con orden de no innovar un recurso de protección presentado por sindicatos y organizaciones de la pesca artesanal de la región de Aysén. Ello a pesar de que la Subsecretaría de Pesca había emitido una resolución que autorizaba la extracción en zonas contiguas. Lo ocurrido generó diversas reacciones entre autoridades y parlamentarios de la región de Los Lagos, solicitando que se revierta un tema considerado como delicado. Muy lamentable y preocupante la decisión del tribunal en Aysén respecto a mantener la orden de no innovar. El gobierno regional de Los Lagos y los pescadores artesanales de la región de Los Lagos, más la subpesca, nos hicimos parte de la argumentación para explicar por qué esta medida no es la adecuada, que es un comportamiento histórico, votado y validado por los propios pescadores de la pesca artesanal de Aysén y otra instancia que tiene su derecho a hacerlo, como la Municipalidad de Aysén, presenta este recurso que está generando una distorsión completa de cómo opera el sistema de zonas contiguas. Yo lamento esta sentencia, que obviamente tendremos que ir ahora a la Corte de Apelaciones nuevamente a plantear que esto no tiene sentido mantener la orden de no innovar. Va a generar un conflicto social innecesario en la región de Los Lagos que no tiene consistencia con lo que ha sido la historia del funcionamiento de las áreas contiguas de donde existe un vínculo entre los pescadores artesanales de Aysén y los de Los Lagos, que en el último tiempo se ha llevado ya a un escenario político bastante complejo, donde no amerita que exista esta presentación en tribunales. Se teme que con esta decisión se genere un conflicto social innecesario en la región de Los Lagos, impidiendo un proceso que históricamente ha sido compartido entre pescadores de ambas regiones. El subsecretario de Pesca y Acuicultura nos indicó que el acuerdo establecido no tendría complicaciones y ahora nos encontramos con este impedimento. Solicito al subsecretario dar una solución en el corto plazo a la familia de pescadoras y de pescadores de mi región. No se queden sin su fuente laboral de trabajo, ya que esto incide directamente en las cifras de desempleo en la región de Los Lagos, que ya son bastante altas. Nuestra Constitución consagra la libertad de trabajo, pero esta determinación de la Corte de Apelaciones de Coyhaique va por la dirección contraria e incide directamente en familias de mucho esfuerzo. Ahora, si se trata de mayor fiscalización y regulación en la extracción de este tipo de erizo, almeja y luga roja, es algo que debemos discutir en el Congreso, pero no podemos dejar ni un día para otro a trabajadores sin la posibilidad de tener sus ingresos. El recurso de protección y la solicitud de no innovar fueron presentados por el abogado del municipio de Aysén. La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en tanto, presentará un recurso de reposición ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique, ya que el jefe de esa unidad señaló que desconocer la posibilidad de llegar a acuerdo entre pescadores artesanales es una grave amenaza para la gobernabilidad del sector.